Hola mis queridos amigos, nuevamente estamos acá en su programa Sal y Pimienta de Vivo TV Producciones. Síguenos en las redes sociales de Vainilleta Repostería Temática, mi nombre es Claudia Mesa, y en las redes del canal, por supuesto. Hoy les tengo no una receta, hoy vamos a decorar una torta, vamos a hacer algo diferente. Ahí vas a encontrar ciertos tips, ciertas cositas que te pueden ayudar para decorar tu torta, la del cumpleaños de tu hijo, la de tu esposo, en algún evento especial. Hay cosas que ya hemos hecho en otros programas, así es que síguenos, revisa para que puedas aprender lo que hemos hecho, para que vamos a utilizar en esta torta. Entonces estén ahí muy pegaditos, papel y lápiz, muy pendientes, porque va a ser súper chévere el programa. No olvides seguirnos en las redes sociales, Vivo TV Producciones y Vainilleta Repostería Temática. Listo, aquí tengo entonces ya todo listo para nuestra decoración. Vamos a utilizar una deliciosa torta caserita de vainilla. Vamos a utilizar fondant de diferentes colores. Aquí tengo los colorantes con los que los teñimos. Tengo unos utensilios, ganache de chocolate y tenemos un frosting de mantequilla, crema de mantequilla. Entonces quédense ahí pegaditos, lápiz y papel, que ya continuamos. MIC Consultores, Asociados SAS. Brindamos consultorías, asesorías financieras y contables en teneduría de libros, contables, solicitud de devolución y compensación de saldos a favor con impuestos a cargo, acompañamiento para la creación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, estudios detallados de los principales indicadores financieros, declaración de rentas a personas naturales y jurídicas, presentación de información exógena, certificados de ingresos de personas naturales y jurídicas, dictamen y elaboración de estados financieros, nóminas, auditorías externas para determinar fugas de capitales, sobrecostos, oportunidades de negocios, elaboración y presentación de información, chip para entidades del sector público, reporte 2193 del 2004 para empresas sociales del Estado, valoración de empresas, disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, diagnóstico de empresas públicas y privadas, elaboración y revisión de medios magnéticos. MIC Consultores, Asociados SAS. WhatsApp 304-388-6298 o 320-557-7086. Facebook e Instagram MIC Consultores Asociados SAS. O escríbenos a nuestro correo mcconsultoresasociados2020@gmail.com. MIC Consultores Asociados SAS. Listo, entonces tenemos aquí ya nuestra deliciosa torta y lo que vamos a hacer es que la vamos a dividir en dos porque le vamos a poner un relleno, que es el ganache de chocolate. Recuerden seguirnos en las redes sociales y recuerden nuestros anteriores programas. El ganache no lo hemos enseñado, pero lo vamos a hacer, queda prometido. Pero realmente esto básicamente es chocolate. El que utilizamos para hacer las colombinas de chocolate, ¿sí? Chocolate negro, mantequilla, margarina y crema de leche. Luego les enseño bien, es las mismas proporciones, 50, 50 y 50. Listo, entonces vamos ya primero a partir nuestra torta, a dividirla en dos para rellenar. Yo voy a utilizar este cuchillo.
Hay personas que utilizan también nylon para dividir. Yo utilizo el cuchillo, pero si alguno sabe y le gusta hacerlo, entonces no hay ningún problema. Recuerden ver nuestros programas anteriores donde hicimos el fondant, hicimos la crema de mantequilla, este delicioso frosting. Listo, aquí tenemos entonces nuestra torta. Miren qué belleza de torta, está esponjosita, está súper deliciosa. Vamos entonces a ponerle el ganache de chocolate. Vamos a utilizar esto, ahorita lo limpiamos para hacer. Entonces vamos a colocarlo. Ya tú le colocas lo que quieras, ¿sí? A ver, este ganache se hace al baño María. Sí, se hace al baño María. Yo lo hice hace un ratico, pero lo dejé que secara, que enfriara un poco para que no se me chorreara por todos los lados. Con este mismo ganache pueden cubrir una deliciosa torta de chocolate o hasta esta misma torta. Vamos a ponerle un poquito más. Si ustedes quieren, pueden meterla a la nevera un ratitico para que él compacte un poquito y ponerle más ganache, ¿sí? Si quieren que les quede como más rellenito. Listo, vamos a dejarlo así. Listo, ya tenemos entonces nuestra torta con su relleno de chocolate. Vamos a colocarle la otra parte, ¿sí? Vamos a colocársela. Listo. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a colocar de una vez en nuestra base. ¿Qué hice yo en esta base? En esta mesita, puede ser otro tipo de base, pero me gustan mucho estas mesitas desechables que las venden pues en lugares donde venden todo lo de repostería, artículos. Yo le puse un poquitico de fondant humedecido con agüita para que se nos pegue la base de icopor que tengo. Vamos a ponerle esta que es más pequeña porque esa otra sobresale un poquito. Entonces vamos a colocar esta basecita acá, ¿sí? Y vamos a colocar esta torta ahí. No se preocupen si se corre un poquito. Ya la vamos a pulir. Bueno, mientras nuestra torta, que ya se le puso el ganache, la metimos un ratico al refrigerador para que este compacte un poquito y nos sea más fácil colocarle ahora el frosting de vainilla. Entonces, mientras tanto, mientras hacemos eso, vamos a utilizar el fondant que ya está pintado con colorante negro, que lo enseñé en otro programa. Recuerden que este es con glicerina, glucosa, azúcar 3X, gelatina sin sabor y un poco de agua. Devuélvanse a ver los programas y ahí encontrarán la receta exacta. Si no, escríbanos, pidan la receta y con muchísimo gusto yo vuelvo y se las doy. Háganos comentarios en las redes del canal, qué quieren aprender, qué quieren que hagamos y con gusto conseguimos quien no lo haga si yo no lo sé hacer. Bueno, entonces, ¿qué es esto? Esto es un aceite, perdón,
Una margarina vegetal, mantequilla vegetal. Le voy a poner un poquito acá a la base y me voy a untar un poquitico las manos también para que nos sea más fácil trabajar el fondant, extenderlo para que no se nos peguen. Si utilizamos pécula, que es lo que mucha gente utiliza, y ahora de hecho lo vamos a hacer con el fondant blanco, como esto es negro, nos va a quedar esto todo empolvado. Entonces, preferiblemente utilizamos esta grasa vegetal, es el nombre real, grasa vegetal. Bueno, acá tengo yo estos rodillitos y vamos a la torta que vamos a decorar. Fue escogida de una serie muy famosa en televisión, entonces en película, televisión. Entonces vamos a cortar con estos cortadores, que ustedes, si les gusta mucho decorar, mantengan sus cositas, los cortadores. Recuerden que yo utilizo esto como rodillo porque para mí es más fácil, más cómodo. Me gusta. Entonces, listo, entonces vamos a extender bien, ya vieron, vamos a extenderlos bien y ahora vamos a recortar, porque ahora van a ver la torta como es. Entonces vamos a recortar de todas estas letras. Estoy cogiendo así como en desorden, la torta tiene todas estas letricas. Si usted es emprendedor, tiene una idea de negocio, o tiene su negocio, o tiene ya su nos puede contactar para que lo visibilicemos más, para que aparezcas acá en el programa, ya sea haciendo una receta, si eres emprendedor, o para que vayamos a tu negocio y hacemos allá un programa bien chévere. Y así te van a ver más nuestra gente. A ver, listo, terminamos acá todas las letras. Por acá hay unas que se quedaron pegadas. Aquí está la P, la M, la G. Listo, entonces ahora le vamos a colocar nuestro frosting, una crema de mantequilla para cubrirla toda. Vamos a cubrirla toda, es para pegar el fondant. Necesitamos pegar el fondant, entonces tenemos que ustedes pueden comprarse unas espátulas, o si se consiguen una espátula como esta, es buenísima. O si saben manejar cuchillo, como lo hace mi invitada, una de mis invitadas que hizo esto con cuchillo, pues fabuloso. Lo importante es no vararnos, ser recursivos también. Entonces vamos a cubrir esta torta toda con la crema, toda hasta abajo, porque ahorita le vamos a colocar el fondant. Lo importante es que nos cubra bien. Hasta abajo.
Listo, vamos a cubrir aquí arriba. Y ahorita vamos a extender entonces el fondant o pasta laminada, que le llaman también. Vamos a extenderlo. Para hacer esto, que vamos, pues no tiene que quedar así perfecto, perfecto, pero sí todo cubiertico. Que cubra todo bien. Listo. Nos vamos entonces a un corte de comerciales, sigue ahí pegadita. MIC Consultores, Asociados SAS. Brindamos consultorías, asesorías financieras y contables en teneduría de libros, contables, solicitud de devolución y compensación de saldos a favor con impuestos a cargo, acompañamiento para la creación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, estudios detallados de los principales indicadores financieros, declaración de rentas a personas naturales y jurídicas, presentación de información exógena, certificados de ingresos de personas naturales y jurídicas, dictamen y elaboración de estados financieros, nóminas, auditorías externas para determinar fugas de capitales, sobrecostos, oportunidades de negocios, elaboración y presentación de información, chip para entidades del sector público, reporte 2193 del 2004 para empresas sociales del Estado, valoración de empresas, disolución y liquidación de empresas ante la Cámara de Comercio y DIAN, diagnóstico de empresas públicas y privadas, elaboración y revisión de medios magnéticos. MIC Consultores, Asociados SAS. WhatsApp 304-388-6298 o 320-557-7086. Facebook e Instagram MIC Consultores Asociados SAS. O escríbenos a nuestro correo mcconsultoresasociados2020@gmail.com. MIC Consultores Asociados SAS. Ya regresamos y estamos acá con nuestra torta ya cubierta con este frosting de vainilla, y lo que el siguiente paso es que vamos a estirar nuestro fondant sobre el mesón. Entonces vamos a estirarlo. Este paso es un poquito de fuerza, nos toca con nuestro rodillo. Entonces empezamos a extender como uniforme, ¿sí? Le vas dando como vueltecita, como la torta redonda. Entonces, para que nos quede esto, termina uno sacando mucho brazo, mis señoras y señores, porque el fondant es un poquito
Durito, entonces hay que hacerle durito. Y otra cosa, hay que estarle colocando para que no se nos pegue un poco de fécula. Y seguimos. Hacemos durito. Listo. Quedó entonces ya nuestro fondant bien lisito. Miren pues, no debe quedar muy grueso ni muy delgadito, más o menos unos 2 a 3 milímetros, ¿sí? Vamos entonces ahora a extenderlo sobre la torta. A ver, mucha gente lo envuelve en el rodillo y pues mi fondant es muy elástico, es muy bueno y yo simplemente lo tiro así encima. ¿Vieron? Como lo monté fácil, lo cargué y lo monté. Y así ustedes de pronto. Y ya empieza uno con las manos a darle la formita. Hay una cosa, el fondant se debe extender mucho más grande que la torta, casi el doble, para que pase esto, les quede más fácil. Si lo extienden muy preciso, entonces cuando lo vayan a colocar queda aquí muy muy precisito y les puede quedar por acá levantado o se les puede rajar o bueno, da más dificultad, se les forma como boleritos como esto y es más difícil. En cambio así, mira lo fácil que fue. Listo, después de que le hagamos un poco con las manos, a veces el fondant tiende a formarse en unas burbujas, unas burbujitas. No se angustien por eso. ¿Yo qué hago? Con un palillito de dientes, le chuzo un poquitico, pues lo chuzo y luego vuelvo y le hago así con los dedos y cierro como esa aberturita que le hicimos. Bueno, esto, miren qué maravilla. Con esto yo lo aplano, es buenísimo para que le quede a uno la torta bien aplanadita, como estética pues. Entonces se le hace bien y después de esto que le vamos a hacer queda súper bien. ¿Sí vieron? Qué bonita. Ya le hacemos con ese estilo para cortar pizza. Y con este entonces ya no lo mismo, no vamos a cortar tan pegado porque él tiende como a subirse un poco. Entonces vamos a cortarlo un poquitico por fuerita, que luego ya lo pulimos. Bueno, aquí tenemos entonces ya nuestro cordón, que ya lo extendí, ya lo corté. Ahora se lo vamos a colocar, lo vamos a pegar con un poquitico de agua acá alrededor. Listo. Bueno, aquí tenemos este papel comestible que ya previamente recorté y lo pegamos con un poquito de agua sobre el fondant, no una cantidad muy grande, poquito. ¿Listo? Thank you.
Bueno, entonces acá ya tenemos estos bombillitos que hicimos. Porque se supone que son representación de bombillitos en un cableado, pues. Entonces, van viendo lo que estamos haciendo. Entonces aquí tengo el mazapán con el que vamos a hacer el waffle. Aquí vea, yo utilicé esta waflera, le puse un poco de la grasa vegetal para que nos quede. Miren, ahí nos quedó, ¿sí bien? Y ahora lo voy a pintar. Aquí tengo el colorante naranja. Vamos a pintarlo un poco para que nos quede así igual a ese. Y tengo por acá un poquito de rojo con café. Por acá tengo un poquito de rojo con café para hacerle por acá en el centro un poco. Eso uno lo va puliendo, ¿sí? Lo va puliendo, le va haciendo. Listo. Aquí quedó nuestro waffle. Y miren la torta como está quedando de súper chévere. Lo colocamos por acá. Y ¡tarán! Bueno, acá yo ya voy a terminar la torta. Me faltan algunos detalles. Verán luego el resultado final. Nos vemos en un próximo programa. Escríbanos, díganos qué quieren que enseñemos, a quién invitamos. Y si tú tienes tu emprendimiento o tu negocio, te invito para que vengas y grabemos un programa bien chévere acá, o nosotros vamos a tu negocio. Síguenos en las redes sociales de Vainilleta Repostería Temática y del canal Vivo TV Producciones. Este es el programa Sal y Pimienta. Chao, chao.